de poco sirve o de nada cuando hay un accidente laboral con poner una multa a la empresa, porque al muerto no lo vamos a traer. Por más que haya un departamento de prevención de riesgos que estén encima de los trabajadores, todos sabemos que no les gusta ponerse las botas, el casco, si hace calor, si me molesta, te das la vuelta y han vuelto a hacer lo que quieren. Le quiero pedir perdón porque no voy a dirigirme a usted nada más empezar mi intervención, porque creo que la intervención de la señora Hernández da mucha vergüenza. Que usted ataque directamente a los trabajadores y los tache de irresponsables porque no se pone la medida de seguridad me parece muy gordo, cuando este año llevamos ya en Aragón 12 víctimas por accidente laboral y las dos últimas está demostrado que son perfectamente evitables. Murieron asfixiados porque no llevaban los equipos de respiración. Fue una cadena de incongruencias debido a las subcontratas, y que usted lo achaque al que no se quieren poner los recursos materiales y de protección es muy vergonzoso. Así que yo, señor Navarro, le insto a que usted en su departamento siga trabajando porque esos planes de inspección y seguridad sean eficientes, se cumplan a rajatabla, porque debemos garantizar la seguridad y la supervivencia de los trabajadores. Ruego que se mire exactamente mi intervención por tergiversación.